Como saben, me llamo Julio César Díaz Zavala. Soy de El Salvador y tengo 19 años. Many people complain about being undocumented. That we cannot do anything in this country. Have you ever heard the story of César, a student at Brighton High School? Mi experiencia personal en Brighton High School fue, diría que muy maravillosa. Los últimos 3 años que estuve acá fueron realmente muy geniales, pienso yo. El único problema que tuve fue durante mi segundo año, pero realmente fue muy genial esta experiencia. Desde que yo conocí a César, yo sabía que César iba a llegar a algún sitio, ¿verdad? César era uno de estos estudiantes que se le ve, que no solamente tiene la motivación, siempre sigue motivado para tratar de lograr sus metas, pero también tiene la capacidad, ¿verdad? Un hombre bien inteligente. Yo sabía que él, la meta que se lograra o que él se pusiera, la iba a lograr. Y así mismo es, así él está ahora en la universidad tratando de hacer su carrera como psicólogo. Completar mi carrera fue, pienso yo, que fueron mis motivaciones, pienso, porque hay diferentes tipos de motivaciones. Motivaciones ex Brighton fueron, pienso yo, que mi flexibilidad para entender las cosas y pedir ayuda a los profesores para poder entender las cosas e ir más allá de lo que ellos me estaban pidiendo. Unafraid Scholars Scholarship, and it is available for all students to apply to. This is funded by Boston Public School teachers and staff. We donate money to the scholarship, and when students apply, they often get between $1,000 and $4,000, depending on how much money there is. El proceso para obtener la beca que tengo fue, diría yo que sencillo, fue de escoger entre tres cosas: una presentación, un video o un essay sobre cuál era mi plan para ir a la universidad. Y yo escribí como que mi plan era trabajar durante el verano y estudiar de lleno durante el tiempo de... Miss Guzmán fue la persona que me inspiró a mí a ser un psicólogo, ya que ella me ayudó durante mi segundo año en Brighton, porque yo tuve un problema psicológico. Yo pensaba que lo que no tuve lo veía en otras personas, y eso me deprimía mucho, como lo es tener una familia completa, porque yo no tuve a mi madre desde muy pequeño ni a mi padre. Al final comprendí que lo que no era necesario pensar en lo que no tenía, y debía enfocarme en lo que tuve, que fue a mi abuela. Y eso es lo que me inspiró a mí a ser un psicólogo, para hacerle entender a las personas que sufren de dicha manera similar a mí y poderles ayudar, porque yo crucé por esas experiencias también.